Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Ebru Sahin y Aknaknzu. ¿Cuál es la razón del resentimiento entre Ebru Sahin y Aknaknzu? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el resentimiento en la larga relación de Ebru Sahin y Aknaknzu se ha convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las razones del misterioso resentimiento entre esta bella pareja han sido fuertemente especuladas por la prensa y los fans durante un tiempo. He aquí un análisis detallado de las razones entre bastidores del resentimiento entre Ebru Sahin y Aknaknzu. La relación de Ebru Sahin y Aknaknzu, que al principio se promocionó como una bonita historia de amor, se convirtió con el tiempo en el centro de atención de la prensa sensacionalista. Esta vigilancia constante dificultó la vida privada de la pareja. La pareja tuvo que luchar con la prensa, que constantemente ponía su relación sobre el tapete. Esta situación afectó negativamente a su relación con el paso del tiempo. Ebru Sahin y Aknaknzu salían a menudo a la palestra con los momentos privados que compartían en las redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas publicaciones no eran más que la cara exterior de su relación. La ajetreada y acelerada vida laboral del dúo dificultó que se reunieran y mantuvieran su relación. La distancia entre los platós causó problemas con el tiempo. Ebru Sahin y Aknaknzu empezaron a tomar caminos diferentes en sus objetivos profesionales. Estas diferencias dificultaron que la pareja planeara un futuro común. Los desacuerdos entre las familias de la pareja afectaron profundamente a su relación. La presión familiar dificultaba el vínculo entre la pareja. Con el tiempo, Ebru Sahin y Aknaknzu empezaron a desear intimidad para que su relación fuera más privada. Sin embargo, tuvieron dificultades para cumplir estos deseos a pesar del seguimiento constante de los medios de comunicación. Las diferencias de carácter de la pareja provocaron conflictos en su relación con el paso del tiempo. Se hizo difícil entender y equilibrar las expectativas de cada uno. La armonía emocional de los primeros días se perdió con el tiempo. Con el tiempo, Ebru Sahin y Aknaknzu empezaron a tener dificultades para expresar lo que sentían el uno por el otro. Especialmente las redes sociales ejercieron una presión adicional sobre la relación de la pareja. Los comentarios y las críticas afectaron negativamente a su relación. Ser la pareja favorita de Turquía hizo que los fans tuvieran grandes expectativas sobre su relación. Estas expectativas hicieron más complicado mantener su relación. El hecho de que el dúo trabajara junto en los mismos proyectos provocó tensiones en el ambiente del plató. La competencia y los desacuerdos se reflejaban en su relación. Ebru Sahin y Aknaknzu querían progresar de forma independiente en sus carreras. Sin embargo, este deseo les dificultaba dedicarse tiempo el uno al otro. El cambio de prioridades del dúo con el tiempo hizo que disminuyera el tiempo que dedicaban a su relación. Esta situación fue eficaz en la formación del resentimiento. La falta de comunicación entre Ebru Sahin y Aknaknzu creó un gran obstáculo para resolver los problemas. No hablar de los problemas hizo que se profundizaran. Sus visiones de la vida divergieron con el tiempo. Estas diferencias fueron la base de los conflictos en su relación. Las diferencias entre los círculos sociales de Ebru Sahin y Aknaknzu empezaron a afectar a su relación con el tiempo.
sus puntos en común disminuyeron. El intenso ritmo de trabajo del dúo redujo el tiempo que se dedicaban el uno al otro. Esto también desestabilizó su relación. Con el tiempo, Ebrusa y Nyagnakzu sintieron que no eran el uno para el otro. Este sentimiento constituyó la base del resentimiento. Las decepciones en lo que ambas partes esperaban la una de la otra se acumularon con el tiempo y provocaron que el resentimiento aumentara. Ebrusa y Nyagnakzu decidieron separarse durante un tiempo porque no podían superar los problemas que experimentaban. Esta decisión muestra la profundidad del resentimiento en su relación. La decisión de la pareja de separarse atrajo una gran atención mediática. El proceso de separación sigue ocupando la agenda sensacionalista de la prensa. Ebrusa y Nyagnakzu intentaron mantener la comunicación entre ellos tras la separación. Sin embargo, los resentimientos vividos no pudieron arreglar su relación como antes. Aunque las declaraciones del dúo incluyen mensajes de que los problemas de su relación son cosa del pasado, da la impresión de que los resentimientos no se han resuelto del todo. Ebrusa y Nyagnakzu alegraron a sus fans con las publicaciones de apoyo que se hicieron mutuamente en sus cuentas de las redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones también pusieron en duda que el resentimiento en su relación no haya terminado del todo. Los fans de la pareja reaccionaron a la separación con gran tristeza. Esta reacción de los fans muestra el impacto de la relación de la pareja en la sociedad. Ebrusa y Nyagnakzu se centraron en sus carreras tras la ruptura. Esta situación demuestra que el resentimiento en su relación se alivia en cierta medida al centrarse en sus objetivos profesionales. La pareja dio importancia a los encuentros con sus familias para superar los problemas en su relación. Sin embargo, resolver los desacuerdos entre las familias requiere un proceso largo. Ebrusa y Nyagnakzu buscaron apoyo psicológico para superar las dificultades de su relación. Este apoyo puede ayudar a la pareja a superar sus resentimientos. El resentimiento entre Ebrusa y Nyagnakzu aún no está completamente resuelto. La incertidumbre sobre el futuro parece determinar el curso de la relación de la pareja. Queridos seguidores, que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias, manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós.